La información nos lleva en vivo hasta Trujillo con nuestro canal aliado Sol TV. Jonathan Pacherras tiene información para todos nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Lorena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, desde la ciudad de Trujillo, el día de ayer, lamentablemente, dos policías resultaron heridos exactamente en el Parque Tambo, conocido de ese nombre, en la avenida Perú, en Trujillo. Para más detalles nos va a dar a conocer el jefe de la policía en la región de la Libertad, el general José Zavala, que justamente hace algunos minutitos ha salido de una conferencia de prensa brindando detalles sobre los crímenes que se vienen registrando en la región. Pero, general, coméntanos un poco sobre este caso que ha preocupado a la región de la Libertad con estos dos policías heridos. Sí, lamentablemente la versión que usted está mencionando es la real. El día de ayer han sido heridos dos efectivos policiales, uno que se encontraba en situación de franco y el otro se encontraba de vacaciones. Trabajan en dos unidades distintas, aparentemente han estado libando licor. Según lo que ellos han referido inicialmente, es de que han sido objeto de un asalto, que le han querido robar su vehículo, pero nosotros vemos que ahí se ha suscitado este hecho en extrañas circunstancias y estamos profundizando nosotros las investigaciones, y cuando tengamos mayor información con relación a esto, ya les daremos la información veraz y oportuna de lo que es, porque ahorita por cuestión estratégica no podemos manifestarnos. ¿Cómo van avanzando las investigaciones? ¿En qué área trabajan estos? Uno trabajaba en la comisaría El Alambre y el otro en la unidad de radiopatrulla centro acá en La Libertad. Correcto. Esto, bueno, es materia de investigación general, pero ¿habría alguna relación? Justamente, Lorena, te indico de que había pues algunas detenciones sobre un asesinato que se registró este último fin de semana. Ah, claro, el fin de semana ha sido asesinada una persona que ya nosotros en el mes de febrero lo habíamos capturado. Conocido con el alias de Chato Oré, que es una de las personas incluso que estaba involucrada en las extorsiones a la familia del futbolista Paolo Guerrero. También nosotros lo capturamos acá en Trujillo, lo pusimos a disposición, fue al penal, en el mes de marzo fue trasladado al penal de Chayapalca, ha salido en libertad nuevamente, ha llegado acá a continuar con su vida delictiva y bueno, y en un ajuste de cuentas entre delincuentes fue asesinado. ¿Habría alguna relación, vuelvo a indicar? Todavía no podría yo manifestarme sobre eso. Correcto. ¿Cuál es el estado de salud de estos dos? Todavía uno está estable, el otro todavía su estado de salud es un poco más complicado, pero sí están siendo atendidos. Correcto. ¿Esto sucedió a plena luz del día? Sí, a eso de las 6 de la tarde del día de ayer. ¿Se viene recuperando en el Hospital Belén? Sí, ahí es. General, me permite, por favor, estos dos efectivos policiales. Se trata de John Michel Vizcarra Villacorta, Lorena, de 29 años, y Gerald Salomón García, también Ulloa, de 29 años. Y bueno, pues se vienen recuperando en el Hospital Belén. Lorena, si es que tienes alguna consulta en estudios, la absolvemos rápidamente porque el general se tiene que ir a una reunión importante justamente con el comando regional para dar a conocer o para investigar sobre este caso que ha preocupado a los trujillanos. Lorena. Te agradezco, Jonathan, por la información, también a la policía por darnos más detalles de lo que ha sido esta balacera, cómo han herido a dos policías dentro de un auto. Muchísimas gracias a nuestro canal aliado Sol TV, a Jonathan Pacherres, por la información.